Este es su programa, El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de caspa cuando hay dermatitis seborreica. Caspa. Muy molesto, ¿no? Bueno, es una descamación. Eso se le llama caspa, ¿no? Está provocada por una afección que se conoce como dermatitis seborreica, a veces denominada simplemente seborrea. Las escamas de la caspa pueden ser blancas o bien pueden ser de un color amarillo claro. Generalmente se desprenden de la cabeza de la persona con mucha facilidad. Las personas que tienen caspa puede notar que su cuero cabelludo llega a presentar costras, áreas enrojecidas y carne viva en las zonas donde la seborrea está más activa. Bueno, la seborrea puede hacer que el cuero cabelludo pique bastante. Incluso la seborrea puede provocar la caída del cabello si es que no se trata. Pero todos los cabellos que se hayan perdido a consecuencia de la seborrea, ya una vez atendida y una vez resuelto, erradicada la dermatitis seborreica, pueden volver a crecer con normalidad. Pero hay que tratar la seborrea. En algunas personas la dermatitis seborreica solo provoca un tipo de caspa relativamente leve, pero a veces no, es muy intenso en algunas otras personas. Pero sí, hay picazón en el cuero cabelludo. Otras personas con dermatitis seborreica tienen áreas de piel rojas, irritadas, sí, llenas de costras en el cuero cabelludo. Puede extenderse si no se atiende a otras partes del cuerpo. La zona donde aparece la seborrea más a menudo, en otras partes del cuerpo, estamos hablando de que no solamente en donde hay cabello, sino también puede extenderse, puede aparecer en el interior de las orejas, en las axilas o incluso dentro del ombligo. Ahí puede aparecer la dermatitis seborreica. Bueno, no son contagiosas ni la dermatitis seborreica ni la caspa. Decimos que, por lo tanto, nadie nos puede pasar o pegar la caspa, ni uno se la puede pegar a otras personas. En este caso, cuando es por dermatitis seborreica. ¿Qué personas van a desarrollar caspa? Es lo que hay que ver, ¿no? Pues muchas, ¿no? Decimos, no estamos solos, pero eso no es un consuelo, hay que atenderse. La caspa puede comenzar al principio de la pubertad, o sea, en una época, en una temporada muy, muy pronta, ¿no? Para la persona. Se puede alargar durante toda la adolescencia. Y hay muchos jóvenes y adultos que todavía viven con ella. Todavía la tienen. La caspa, ¿no? Por dermatitis seborreica. También hay personas que padecen eczema. Y entonces sí, la caspa empeora cuando se les reactiva el eczema. La caspa también
suele aparecer más, suele exhibirse pues más durante el invierno o bien cuando hace mucho frío. Vamos a ver cómo atender, ¿no? Una causa exacta pues no se tiene. Sin embargo, los investigadores consideran que puede estar ocasionada por una producción excesiva de la grasa propia de la piel, el sebo de la piel, por parte de las glándulas sebáceas y los folículos pilosos. También hay un tipo de levadura u hongo que se denomina malassezia. Puede crecer junto con el sebo, junto con las bacterias, puede ser también bacterias, hongos, una infección, ¿no? Ese es otro factor que contribuye al desarrollo de la seborrea, que hay ahí gérmenes en los folículos pilosos, en las glándulas sebáceas. Sí, cuesta trabajo atenderlo, pero sin embargo se puede resolver bastante bien. Ahora, las escamas asociadas a la caspa a veces pueden provocar o pueden ser provocadas por otras afecciones, ¿no? Puede ser piel seca, ¿no? Esto sucede cuando hay frío o cuando hay aire seco que nos está castigando la piel. Puede ser acné, puede ser psoriasis. Pueden cursar con la acumulación de células cutáneas ya muertas, ¿no? Pero sobre el cuero cabelludo. Entonces nota más. Pero pueden ser otros padecimientos que están coexistiendo. Eczema, acné, psoriasis. Hay que resolverlos. A veces, pues la persona es obsesiva. Se lava continuamente el cabello con productos, ¿no? Que bueno, por sí mismos, en un uso regular, pues no son agresivos, pero se está lavando constantemente el cabello, pues le provoca irritación, por lo tanto, dermatitis seborreica. También, pues la persona utiliza tintes, ¿no? O sea, químicos para el cabello, sobre todo los tintes, ¿no? Alaciadores, cosas que se ponen en el cabello, pues esos mismos, aparte de que irritan el cuero cabelludo, pues también dejan residuos secos y escamosos, algunos geles, ¿no? O sea, hay una reacción negativa a este tipo de productos. Bueno, la caspa suele darse por familia. El riesgo se ve incrementado, el riesgo de padecerla, por algunos factores biológicos, como por ejemplo el género masculino, también presentar sobrepeso, tener la piel grasa. También cuando hay una afección neurológica, por ejemplo el Parkinson, parece que no está relacionado, pero sí, también la persona que tiene este padecimiento neurológico, la enfermedad de Parkinson, pues padece de más dermatitis, ¿no? Seborreica, por lo tanto caspa. O alguna infección por virus, como el VIH, porque pues ataca el sistema inmunitario del cuerpo. Bueno, pues aquí tenemos varias claves, ¿no? Para elaborar nuestra fórmula. Ya vimos que puede ser virus, puede ser bacteria, puede ser hongo, puede ser levadura. Aquí es indispensable entonces utilizar las plantas antisépticas que desactivan a cualquiera de ellos. Claro, hay plantas que así conocemos desde siempre, ¿no? Con acción terapéutica, así anticaspa. Se utilizan pues para quitarla del cabello. En los tratamientos herbales se utiliza también consumir, o sea, tomar el tratamiento. Porque si hay gérmenes, pues se entiende que no nada más van a estar haciendo su presencia en la raíz del cabello, sino que también ya están al interior del cuerpo. Por eso se toma el tratamiento. Aquí aprovechamos también
para mineralizar, para que no se desprenda, para que tenga más resistencia, más grosor. Una acción terapéutica que utilizamos bastante es resistencia capilar, o sea, darle más fuerza al cabello, más grosor, más volumen, que se vea bien. Entonces sí existe esa acción terapéutica que vamos a poder utilizar. Y así vamos a ir viendo, ¿no? Demucente de la piel, porque aquí el problema es que la piel, la que está irritada, inflamada, afectada, ¿no? Entonces también vamos a utilizar demulcente de la piel. Claro, vamos a elevar el sistema inmune porque hoy se necesita bastante estar bien protegido. Cuando tenemos ese tipo de problemas, pues entendemos que hay cierta fragilidad, ¿no? No se está combatiendo un germen que pudiera estar en el cabello, en el cuero cabelludo, al interior. Entonces aquí también utilizamos plantas inmunoestimulantes. Bien, síntomas, pues es bueno citarlos, ¿no? Para, aunque son conocidos, pues sí, un recordatorio, ¿no? Cuando hay seborrea, hay caspa. ¿Cómo se presenta la piel? Bueno, hay una piel seca, escamosa, que va a empeorar con el clima frío. Se va a ver peor. Piel seca y escamosa, pues, que se distingue, ¿no? Que a veces queremos nosotros disimular con algunas cremas, algunos cosméticos. Pero bueno, finalmente, ahí está presente. Porque no se está nutriendo la piel, nomás está, digamos, engrasando por fuera, pero al interior pues sigue siendo seca, ¿no? En la cara, en la frente, también en las orejas. En las cejas también llega a aparecer la caspa, porque hay resequedad, ¿no? Hay piel escamosa también en el pecho o otras partes del cuerpo que presentan pelo. Tenemos áreas de piel grasa o aceitosa en el cuero cabelludo, también en otras partes del cuerpo. Se distingue un leve enrojecimiento de la parte afectada y pues habrá una pérdida temporal del cabello. Más adelante, en la mayoría de los casos, pues se recupera, no siempre. Bien. Es posible, ¿no? Que usted se haya dado cuenta de que las áreas de la piel que presentaban seborrea, una vez concluido el tratamiento, ¿no? Cuando ya estamos del otro lado, ¿no? Cuando ya resolvimos. Pues vamos a notar que algunas áreas de la piel que tenían seborrea van a aparecer más claras que el resto de la piel. Es una reacción frecuente, ¿no? En las personas de piel más oscura. Con el tiempo se va resolviendo, no hay que alarmarse. Con el tiempo el color de piel se recupera. Se recupera su tonalidad normal. Claro, la caspa es una afección crónica, pero vamos a resolverla de esta manera, ¿no? Se puede mantener bastante bien bajo control. Y bueno, pues hay que utilizar los recursos adecuados, ya lo vimos, ¿no? Para ir atendiendo este tipo de problema. ¿Se le cae mucho el pelo? Pues hay personas que se quejan de que se les cae bastante, incluso a mechones enteros, ¿no? También aquí hay que analizar, ¿no? Cuando se cae el cabello, que puede ser, desde luego, este tipo de infección en el cabello por diferentes gérmenes, o bien puede ser una hiperactividad de las glándulas que están generando la grasita de la piel, ¿no? Que a veces pues está exagerado porque están hiperactivas. Entonces tiene que ver también con el sistema nervioso. Estamos muy agitados, muy nerviosos, muy preocupados quizá, y que aquí se nota que estamos estimulando las glándulas, no solamente las glándulas sebáceas, sino las de todo nuestro organismo, por el estrés, por la agitación. Entonces vamos a resolverlo también de esta manera, siempre incluyendo una planta que nos relaje, ¿verdad? Que nos tranquilice. Y es aquí donde utilizamos un relajante nervioso. Además es muy conveniente. Vamos a aprovechar para darle
belleza al cabello, ¿no? Más resistencia con mineralización, ¿no? Utilizar de las plantas algunos minerales que le van a dar más resistencia al cabello. Más grosor, si es que está muy delgadito, ¿no? Que está muy quebradizo, que se abren las puntas. Sí, no solamente nos vamos a enfocar a resolver la caspa, se trata de que sea un tratamiento en el cual se erradique la caspa, pero se recupere la belleza y lozanía del cabello, para que luzca de manera natural, desde luego, hermoso, bello. Sí se logra con las plantas, pues siempre nos han auxiliado en este sentido, para que el pelo se vea muy bien. Hay algunas plantas que se destacan, que son muy afamadas para lograr este propósito. Vamos al corte, regresamos. Bien, pues vamos a hablar de alguna planta, ¿no? Una muy afamada, se conoce por doquier, el cacahuananche. Se preguntarán, ¿qué es el cacahuananche? ¿Qué nombre tan extraño? Bueno, pues es un árbol realmente bastante grande. Decimos de zona caliente, ¿no? Porque pues es un árbol realmente de este tipo de clima en donde hay mucho calor. Lo que nos regala este árbol es una frutita como una aceituna, un poco más grande. Igual con su huesito adentro. Lo que se hace es exprimirla. La semilla se obtiene un aceite muy valioso, ¿no? Sobre todo para atender a la persona. A veces es una materia prima para hacer champús, ese tipo de aceite de cacahuananche, porque pues se hacen ese tipo de cosméticos para arreglar el cabello, que se vea bien, ¿no? Que no tenga caspa. Nosotros utilizamos las semillas de origen vegetal, la semilla, para atender otras afecciones también. Se puede tomar, porque es de un árbol, es una frutita, ¿no? Como una aceituna, entonces pues se puede utilizar de las dos formas, extrayendo su aceite y aplicándolo como cosmético, como champú, pero también se puede utilizar, y así lo utilizamos más en herbolaria, por la semilla, sin quitar el aceite, deshidratada, y en polvo para que sea más manejable, ¿no? Porque como se toma, pues tiene que ser la semilla sin quitarle su aceite, solamente para materia prima de cosméticos es que se extrae. Bien, vamos a platicar de cacahuananche como un fruto deshidratado y en polvo, ¿no? Que así es como se presenta al mercado. Tiene propiedades que también hay que aprovechar, no solamente para el cabello, también tiene propiedades cicatrizantes, ¿no? Pero también acaba con varios gérmenes, con hongos, con bacterias, que en este caso son los principales gérmenes que atacan el cuero cabelludo y que por lo tanto provocan dermatitis seborreica. O sea, irritan, inflaman. Y bueno, ahí tenemos la infección, por lo tanto ahí comenzó un picor muy incómodo, ¿no? Pero sí hay que atender la infección. Entonces lo que hacemos es utilizarlo tomado para que desde adentro se esté atacando, desactivando la actividad de los gérmenes. O también como enjuague. Utilizamos el compuesto que se hace para, después del champú, utilizarlo enjuagando el cabello con el té, con el cocimiento de las plantas. Cuando hacemos un tratamiento tenemos que agregar más plantas para coadyuvar más, ¿no? Con obtener mejor belleza del cabello, no solamente quitarle la caspa y ya, o atender la seborrea o quitar las bacterias, sino que además se necesita, como esta planta tiene vitaminas, aporta vitaminas y minerales. Tan solo con eso, pues, de aportar vitaminas y minerales que es propio para realzar la belleza del cabello, pues queda brilloso, queda nutrido, queda sedoso. Entonces, como resultado, pues va a haber una cabellera gruesa, saludable y muy abundante. Y bueno, no solamente tomada, hay otra ventaja, ¿no? De que también favorece las uñas, que las tiene quebradizas, que las tiene muy delgadas, que no le lucen, que no le brillan, que están muy opacas. Bueno, pues puede utilizar el tratamiento tomado y con esto beneficiamos las uñas, los huesos, los dientes, varias cosas. Por eso conviene tomarlo. Y claro, si quiere utilizarlo como enjuague, o bien hay champús que ya lo contienen, ya expliqué cómo, que está en el aceite de la semilla y pues como materia prima hacen el champú. Pero bueno, en el caso de hoy estamos platicando de cómo poderlo utilizar también al interior. Entonces, pues
Es un tratamiento contra la dermatitis, contra la inflamación de la piel, del cuero cabelludo. Contiene hierro, imagínense. Está para gente que está muy debilitada, que tiene anemia y que por lo tanto su pelo está muy maltratado y que por lo tanto también, pues, los gérmenes están infectando. Pues no vimos que no solamente su cabello, sino otras partes del cuerpo. Porque contiene hierro, pues nos vamos alejando ya de un estado de anemia que nos está debilitando, tanto en lo que se refiere a nuestra actividad física como a los órganos, que también se ven lentos, ¿no? Se ven con más dificultades porque falta energía. Tiene selenio. Bueno, el mismo selenio y otras sustancias antisépticas contrarrestan el acné, contrarrestan el sarpullido. Por eso al tomarlo, pues lo exudamos, digamos, por la piel, por los poros, y pues está transitando para acabar con las infecciones propias de la piel, en donde quiera que estén. Porque puede ser, ya vimos, hasta en el ombligo, ¿no? En las axilas, en las ingles, o también entre los dedos de los pies. Entonces, pues esta planta pues nos ayuda también a engrosar las uñas de manera uniforme. Bueno, sí, lo que hace es estimula la producción de queratina, es la explicación en los folículos pilosos, por lo tanto, pues se ve más grueso, ¿no? Porque está estimulando la ingesta de esta planta, la toma del cocimiento, la producción de queratina. Ahí no se necesitan los folículos pilosos. Entonces, pelo fuerte, pelo sedoso. Y algo muy importante, ¿no? Va a mejorar el aspecto de la piel. Se va a ver mejor. ¿Por qué? Porque está nutriendo. Incluso lo utilizamos, yo hago fórmulas, ¿no? Para las hemorroides. Quizá no asocien, ¿no? Pero tiene un poder astringente excelente para evitar la inflamación de las venas hemorroidales. También para los problemas de los riñones, cuando están muy inflamados, muy adoloridos, ¿no? Que duele la parte baja de la espalda y que hay fiebre y que hay cierto escalofrío. Incluso allá en tierra caliente, donde hay serpientes venenosas, lo utilizan como antídoto. Esa información nos sirve bastante porque nos está indicando que venenos del cuerpo, toxinas que hemos consumido del medio ambiente, por través de los alimentos incorrectos, pues también podemos neutralizar ese tipo de venenos. Incluso, ¿no? Se puede tomar para la tos, para la fiebre, para los resfriados. ¿Por qué? Porque favorece las vías respiratorias. Es una planta pectoral. Y también incluso, fíjese, para lavado de los ojos, cuando hay conjuntivitis, pues la misma infección la que está afectando los ojos, ¿no? Que de pronto empieza a aparecer caspa en la ceja, las pestañas también, y luego la infección pasa a la conjuntiva de los ojos. Se ven irritados, con dificultad para mirar, se sienten arenosos, bueno, en colirio. Forma sencilla, pues embebemos del té ya coladito unos algodones, los ponemos en los ojos o lo exprimimos para que gotee, o con un gotero si tenemos a la mano un gotero limpio o se consigue, y si no, con un algodón esterilizado que no haya sido abierto, y luego hay que cuidar de que vuelva a cerrar para que no se contamine con el polvo, y así se aplica en colirio, si decimos en colirio, o sea, en gotas. Bien, vamos a escuchar a Sinue, tiene comentarios interesantes acerca de esta planta y su aplicación. Adelante y bienvenido, Sinue, te escuchamos. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Y sí, el cacahuananche lo podemos utilizar perfectamente para limpiar la piel y regresar a una piel limpia, suave, elástica y libre de imperfecciones. Un ejemplo claro es cuando se presenta acné, que ocurre cuando los folículos pilosos se tapan con grasa, con células muertas, con suciedad. Causa puntos blancos o puntos negros, los llamados granitos, y la piel se inflama, se enrojece. Hay dolor, hay mucha molestia, hay mucha incomodidad, sin dejar atrás el sufrimiento emocional o las cicatrices que puedan dejar los casos severos de acné. El acné es más común entre los adolescentes, aunque afecta a personas de todas las edades.
Hay que cuidar que no se presenten infecciones, porque la situación se agrava bastante cuando hay una bacteria oportunista. Tenemos siempre bacterias oportunistas que viven en la piel y aprovechan esa grasa, esa inflamación, esa vulnerabilidad para causar infección. Tenemos que hacer lavados con cacaguananche, porque el cacaguananche permite la limpieza de ese folículo piloso. De primera mano, lo que hace es eliminar la grasa en exceso que se encuentra en la piel. Esto también le va a ayudar a las personas que de por sí tienen la piel muy grasosa, siempre tienen una piel brillosa, tienen que estarse lavando la cara varias veces al día, porque sí tienen, le dicen, la cara de foco, muy brillosa por el exceso de grasa. Bueno, el cacaguananche de primera mano elimina el exceso de grasa en la piel, también retira la célula muerta, elimina bacterias, tiene esa propiedad antiséptica, tiene la propiedad desinflamante y regeneradora celular, todo lo que necesitamos para combatir el acné. No importa si es un caso de acné severo o si hay demasiada inflamación en la piel, es de gran utilidad. Se prepara el cocimiento de cacaguananche y hacemos lavados faciales. Se recomienda por la mañana y por la noche para que sea más efectivo. La piel cambia mucho su aspecto y recuerde que una piel saludable es una piel atractiva, por supuesto. Esa visión de nosotros, ¿verdad? Cuando vemos a una persona saludable, inmediatamente, de manera inconsciente, el cerebro piensa que esa persona es atractiva por el simple hecho de verse saludable. Y siempre vamos a considerar si una persona es saludable o no por su aspecto, ¿verdad? Que la piel se vea bonita, elástica, limpia, lo vamos a lograr con cacaguananche. También el lavado se utiliza, por ejemplo, contra el exceso de sudoración. La persona que suda demasiado de pies o de manos, más cuando se pone nerviosa, el sudor es demasiado. Ya la persona le da vergüenza saludar de mano o se siente incómoda porque siente que despide un mal olor de los pies porque está sudando demasiado de los pies. Tiene que cambiarse inclusive el calcetín porque lo moja muchísimo. Entonces hacemos maniluvios o pediluvios según sea el caso para reducir la sudoración excesiva. Hacemos maniluvios o pediluvios con cacaguananche. Alguna herida con riesgo de infección. Muchas veces en la casa o en el trabajo hay pequeños accidentes. Una cortada, un raspón, una caída que deja una herida. Queremos que no se infecte. O si ya se infectó, queremos limpiar, desinfectar. Ayuda a que cicatrice más rápido esa herida, se recupere. Podemos lavar con cacaguananche para que esas heridas o raspones no se infecten, cicatricen rápido, o úlceras también ya bien definidas, problemas de úlcera varicosa, pie diabético. Buscamos limpiar y cicatrizar con prontitud, lo podemos hacer con cacaguananche. Y por supuesto un tratamiento contra la calvicie excelente. Evita la caída de cabello ya que nutre y activa los folículos pilosos. Reconstituyente del cabello delgado, del cabello opaco. Atiende el cabello y atiende el cuero cabelludo. Utilícelo con confianza, el cacaguananche, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de cómo atender el cabello, ¿no? Pero cuero cabelludo que está con dermatitis seborreica, pues está provocando descamación. Mal aspecto, ¿no? Pero también nos está avisando que algo está ocurriendo, ¿no? Que hay que atender, hay que resolver. Y son varias cosas. Algo está irritando el cuero cabelludo. Pueden ser algún tipo de germen. Puede ser virus, bacteria, hongo, levadura, cualquier cosa, ¿no? Una excesiva producción de grasa, de sebo. O bien otro padecimiento, ¿no? Que hay que atender. Para que, pues, de esta manera ya luzca bien el cabello, ¿no? Tenga buena apariencia. Si usted requiere alguna formulación, con gusto se la preparamos. Hacemos la elaboración de la fórmula. Nos ayuda bastante que usted nos proporcione un correo electrónico a donde tenemos que enviar la fórmula para que le llegue con prontitud y usted inicie su tratamiento, pues, lo más pronto posible. Entonces, sí necesitamos un correo electrónico. Nuestra fórmula la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la tenga disponible.
puede usted reenviar incluso a un amigo, a un conocido, a un cercano. O bien puede usted adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar, hasta su casa, sin costo adicional. El envío, el flete, no cuesta. Es gratuito en la compra de su fórmula. Bueno, la página para que la visite es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx. Lavozdelangeldetusalud.com.mx. También puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel, a través de Facebook, El Ángel de Tu Salud México. Bien, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ixtapalapa, calle Enrique Corona número 14, casi esquina con avenida Ermita Ixtapalapa y a pocos pasos y a espaldas de la estación del metro, estación Ixtapalapa. La atención es de lunes a sábado. El teléfono para informes, tome nota, 55 56 32 92 58. 55 56 32 92 58. Línea de ayuda herbolaria, es para que usted llame. Si usted necesita alguna fórmula, pues con gusto aquí se la brindan. Aquí le dan su fórmula. Si quiere también puede pedir que le entreguen los productos directamente a su domicilio. Marque el siguiente teléfono, vamos a anotar. 55 57 64 59 50. 55 57 64 59 50. El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Tienda de reciente apertura, Ciudad de México, en el centro histórico. Calle 5 de febrero, número 48, casi esquina con Mesones. A una cuadra de la Farmacia París. El teléfono 55 51 62 51 21. 55 51 62 51 21. Centro de Asesoría Herbolaria en Tlalnepantla, Estado de México. Calle Zahuatlán número 224, primer piso en Tlalnepantla Centro. A media cuadra del Mercado Filiberto Gómez. Entre Río Lerma y Emilio Carranza hay una cuadra de Bodega Aurrerá. Anote el teléfono para más informes. 55 55 65 72 47. 55 55 65 72 47. Tienda en Cuautitlán, tienda autorizada en Cuautitlán de Romero Rubio. Mariano Escobedo 209, Colonia El Huerto. A espaldas de la Catedral de Cuautitlán y a 4 cuadras del tren suburbano, estación Cuautitlán. Anotamos el teléfono para informes. 55 58 72 31 10. 55 58 72 31 10. Bien, son nuestros patrocinadores. Vamos a elaborar la fórmula del día de hoy, ¿verdad? Que es para cuando hay caspa, hay dermatitis seborreica o puede haber bacterias, ya vimos, ¿no? La piel se presenta cuero cabelludo, ¿no? O piel, porque también puede aparecer la dermatitis seborreica en otras partes del cuerpo. Las axilas, las ingles, el ombligo, las orejas, parte de atrás de las orejas, al interior también. Bueno, la piel está seca, está escamosa. Y eso se pone peor con el frío. Tenemos piel seca en la cara, en la frente, en las orejas, en las cejas. Hay piel escamosa en el pecho u otras partes del cuerpo que presentan pelo. Áreas de piel grasa o aceitosa en el cuero cabelludo, en otras partes del cuerpo también. Hay enrojecimiento en la zona afectada. Hay pérdida temporal de cabello o de pelo. Las escamas de la caspa para su identificación pueden ser blancas o de un amarillo claro. Puede estar muy presente la dermatitis seborreica. A veces se le denomina nada más seborrea. Así a veces es como escuchamos que se refieren a esta situación. Seborrea. Pero el cuero cabelludo se va a presentar costras,
áreas enrojecidas y a veces hasta carne viva. Bien, pues vamos a elaborar nuestra formulación. Empezamos con plantas, ¿no? Anotamos cacahuananche, temige, romero, jurema, nuez pecana, hierbas suecas. Menciono otra vez cacahuananche, temige, romero, jurema, nuez pecana, hierbas suecas. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para 1 litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento, 3 veces al día. Y también se hacen enjuagues en el área que está con dermatitis y caspa, donde está la escamación. Ahí es donde se pueden aplicar enjuagues, compresas, para que penetre el producto directamente en la parte afectada. Entonces toma de dos maneras, se utiliza de dos maneras, tomado y aplicado por fuera. Bien, ahora vamos a utilizar cápsulas. Hay que recordar que en el tratamiento lo que estamos buscando también es que el pelo luzca muy bien, se nutra, se fortalezca, esté excelente. Por eso es que van a escuchar que vamos a dar algunas vitaminas. Entonces utilizamos ácido aspartico con vitamina B5. Utilizamos té rojo, sábila en aceite, bueno, viene en cápsula. Entonces son cápsulas con aceite de sábila. Y cápsula con aceites de tiburón, salmón y vitamina E. Te vienen las tres cosas juntas, estos aceites. Aceites de tiburón, salmón y vitamina E. Bueno, voy a mencionar de nuevo. Ácido aspartico con vitamina B5, té rojo, cápsulas de sábila en aceite, aceites de tiburón, salmón y vitamina E. Bueno, una de cada una se toman antes de cada alimento. Ahora pues vamos a dar a mencionar el suplemento del día, que es para sistema inmune, en este caso para belleza del cabello, belleza de la piel, para fortalecer las uñas, para fortalecer los huesos. Es el elixir que contiene colágeno. Elixir con colágeno. La clave 1802. No se lo olvide, clave 1802. Del elixir se va a tomar un vasito dosificador al levantarse. Un vasito dosificador antes de acostarse. 2 veces al día. Un vasito al levantarse. Un vasito dosificador antes de acostarse. Diariamente. Y ya está, tratamiento completo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar fórmulas herbales. Vamos a contestar las llamadas telefónicas y hacerle sus fórmulas a la gente que nos lo solicite. Lo hacemos con gusto. Iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Sí, buenos días, con Alma. Bien, Alma, adelante, te escucho. Dime. Lo que pasa es que tengo un quiste en el ovario izquierdo de 3 centímetros y ya ha sangrado desde hace 2 meses. Sí. Ajá, ese es solo mi malestar. ¿Desde hace 2 meses está sangrando? Sí. Bueno, ¿qué otros síntomas tienes? Nada más eso, el sangrado, y bueno, ya he estado subiendo de peso. ¿Qué edad tienes? 23 años. 23 años, ¿cuánto pesas? 76. 76. ¿Y tu estatura? 1.62. 1.62. Bueno, es un quiste, podemos atenderlo entonces, es en el ovario. Correcto. Te hago la fórmula para que lo resuelvas. Utilizamos lo siguiente, utilizamos tetriqui, vamos anotando, licopodio natural, hierba del pollo, espinosilla también, tete peguán,
té a musgo. Bien, mencionamos entonces la formulación. Té triqui sería lo primero, luego licopodio natural. Hierba del pollo también. Té tepehuán. Ah, pero antes espinosilla, luego té tepehuán. Y luego té a musgo. Bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Vamos a utilizar ahora suplementos. Utilizamos lo siguiente, utilizamos cetonas de frambuesa. Sería lo primero. Luteína también, jurema. Y utilizamos cepa con vitamina E. Fue lo siguiente. Cetonas de frambuesa. Serían las primeras que dimos. Luego luteína. Luego jurema. Luego EPA con vitamina E. Y hasta la fórmula. Una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Marta. Bien, Marta, adelante, te escucho. Ah, pues ando mal de mi estómago, ya tengo tiempo. Sí. Por ejemplo, fui al doctor, no, es una gruñidera. Sí. Y el dolorcito de estómago y suelta, y no se me quita, ya estuve en tratamiento. Sí. ¿Qué más tienes? Osteoporosis, fibrosis, un montón de cosas. ¿Qué tipo de fibrosis? ¿Fibrosis a secas o pulmonar o quística? ¿De cuál? Sí, no sé exactamente, tengo fibrosis en los senos. Ah, ¿qué más? Y pues, y la osteoporosis. Sí. Bueno, ¿qué edad tienes? 72. ¿Cuánto pesas? 57. Sí, ¿y tu estatura? Como unos 56, 58. Bueno, porque creo que ya me voy haciendo más chica. ¿Estás perdiendo estatura entonces? Sí. Ah, bueno. Pues entonces hay que resolverlo. ¿Perdón? Vamos anotando lo que vamos a ocupar. Bueno, principalmente vamos a enfocarnos a el dolor de estómago, ¿verdad? A ver. Vamos anotando, ahora sí ya la tengo. Utilizamos hierba del perro, pesto, jarilla amarilla, cardo rojo, hierba de la gracia también, salvia dulce. Ese es tu tratamiento. Lleva lo siguiente: hierba del perro, pesto, jarilla amarilla, cardo rojo, hierba de la gracia, salvia dulce. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Ahora suplementos. Utilizamos lo siguiente: ajo con vitamina E. Aspartato con complejo B. Omegas 3, 6 y 9. Agar agar con tirosina. Menciono de nuevo. Ajo con vitamina E. Aspartato con complejo B. Omegas 3, 6 y 9. Agar agar con tirosina. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Señor José Antonio Aguilar, buen día. Sí, adelante, te escucho. Sí, mire, yo tengo malo el riñón. Sí, ¿qué tiene? Pues me hacen diálisis. Sí, diálisis. Ahorita me detectó como de esta, ¿cómo se llama? Como pulmonía.
Pulmonía, sí. Pulmonía es el otro hicieron, el 24 hicieron carne asada y el humo del carbón como que me hizo daño. Sí, entiendo. ¿Qué más? Estoy quebrado de una pierna, de la ingle, como te dicen, de cadera. Fractura de cadera, sí. No puedo dormir. ¿Hay dolor o por qué? No, yo pienso yo que es falta de vitamina, no tomo vitaminas. Bueno, ¿qué más? Tengo, desde que me hacen diálisis tengo mucho escalofrío, mucho frío. Sí. ¿Qué más? Pues, ¿qué más? Pues, me caí, estoy todo fregado de las costillas. Pero eso quiere un quiropráctico, ¿no? Pues hay que darte... hay que darte plantas con minerales para que también puedan soldar bien los huesos. ¿Qué me pongo? No, te voy a dar tratamiento, que estoy incluyendo todo lo que tú me dices. Ajá. Para que solamente con el tratamiento que estés tomando se fortalezcan bien tus huesos para que puedan soldar bien. ¿Qué edad tienes? 57 años. ¿Cuánto pesas? 58. Bueno, te doy tu fórmula. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos carricillo, abedul blanco, brahmi, crameria, pata de león, chocote. Menciono otra vez. Carricillo, abedul blanco, brahmi, crameria, pata de león, chocote. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Cápsulas, glutamina con coral, omega 3, aceite de cocodrilo, té blanco. Menciono de nuevo, glutamina con coral, omega 3, aceite de cocodrilo, té blanco. Bien, de estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, pues seguimos comentando acerca de nuestro tema de hoy. La semilla de cacahuananche, ¿verdad? Muy beneficiosa. Incluso tiene acción antitumoral. Muchas personas lo utilizan para atender abscesos, neoplasias y demás, con buenos resultados. Sí, también se elaboran algunos productos, ¿verdad?, con materia prima, para atender gastritis, que es la inflamación intestinal, o de todo el tracto digestivo, ¿no?, que hay inflamación. Hay irritación, hay mucosidad. También para las infecciones urinarias. Porque combate bacterias, ¿no? Incluso sabemos que combate hasta la sarna, ¿no? La sarna de los animales. Se toma y se aplica, ¿verdad?, en compresas donde están los puntitos rojos comezonientos y se tiene un resultado. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Sinué, gracias por tu participación. Como siempre, es un placer. Me despido con una frase de Norman Cousins. Los medicamentos no siempre son necesarios. La creencia en la recuperación siempre lo es. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.